Padre Santo que estás en los cielos, en este momento estamos aquí dándote gracias, Señor, porque nos das una oportunidad más de poder estar todos juntos, Señor, por estos medios, Señor. Porque sabemos que tal vez, aunque no físicamente estamos juntos mentalmente, espiritualmente, y todos con un solo mismo propósito, de darte gracias, de darte honra, de darte gloria, Señor. Donde prestamos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para ser ministrados, Señor, conforme a tu voluntad. Donde sea que nosotros los encontremos, donde sea que nuestros hermanos y hermanas estén en esta noche, cuando todos los unimos en tu santo nombre, sabemos que ahí estás tú. Sabemos que tú estás haciendo algo especial en las vidas, Señor, que tú te estás moviendo en esta noche, Señor, y estás obrando, Padre Santo. Ahí donde tú estás, hermano, dile junto con nosotros: es una buena noche. Es una buena noche para estar alabando a nuestro Señor. Y los convivimos, los agarramos de su presencia y confesamos con nuestros labios que tú eres bueno, que tú eres grande y tú mereces toda la gloria, Señor Jesús. Y que todo enemigo que quiera hacernos mal, que quiera venir contra nosotros, es echado fuera y es cancelado en este momento, porque te tenemos a ti, victorioso, vencedor, poderoso Señor, que nos protege, que nos ama, que nos bendice, y que por su misericordia somos sanados. Gracias te damos, Señor Jesús, y subimos hasta el monte más alto y confesamos tu nombre y exaltamos tu grandeza y gritamos que tú eres Rey, Señor Jesús, y que no hay nadie como tú. Tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Dios todo poderoso. Amén, amén, amén. Aleluya. Gloria al Señor. Como decíamos, ahí donde tú estás en esta noche, toma esa libertad y clama junto con nosotros en este tiempo de alabanza al Señor, porque vamos a confesar que Él es grande, que Él vive y que Él es todopoderoso. Amén. Dios sea exaltado y todos sus enemigos sean esparcidos. Amén. Aleluya. Vamos en esta noche, hermano, únete con nosotros. Vamos todos juntos diciéndole: Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. 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 Enciendo con alabanza, venciendo.
una vez más. Ya se cayó. Santo Espíritu ha transformado el agua en vino.
aleluya, ante Él. Oh sí, Señor, aleluya, al Señor exaltaré, aleluya, al Señor exaltaré, aleluya, al Señor exaltaré, aleluya, ante quien yo danzaré, aleluya, al Señor exaltaré, aleluya, ante quien yo danzaré. Oh Señor, tú eres grande. Tú eres grande y fuerte, Padre, y no hay nadie como tú. Por eso te alabamos. Thank you.
Amén. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Señor. Amén. Y los gozamos alabando y exaltando su santo, santo nombre. Aleluya. Aleluya. Vamos a tomar este momento para exaltar al Señor, para entrar en esa presencia que Él está, que Él ha estado derramando, que Él quiere que su pueblo reciba esa presencia especial, exquisita presencia. Ahí donde tú estás, te pedimos, hermano, únete junto a nosotros y dile con tus palabras a Él. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Bye.
juntos podemos confesar: Jehová es la fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado, si no habría de ¿Qué tal? Bienvenidos a Ministerios Llamada Final. Mi nombre es Melvin Chacón y en esta hora me acompaña David Hernández. Queremos darte la bienvenida a esta hermosa familia. Y a continuación te presentamos los anuncios de este día. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. El apóstol Otto René Azurdia y la Iglesia Llamada Final extiende la invitación a ministros y miembros de la Iglesia de Cristo en general a la confraternidad Adora 2023, avanzando hasta alcanzar. Queremos celebrar la dicha de tener la revelación y comunión con nuestro Creador, teniendo un tiempo de coinonía con nuestra familia en Cristo. Te
esperamos? Nuestra actividad empieza el viernes 7 de abril a las 7:30 de la noche. Continúa el sábado 8 con un tiempo especial de 12 del mediodía a 3 de la tarde con comida, entretenimiento y música. Retomando con un servicio dentro del auditorio principal a las 3:30 de la tarde y cerrando el domingo 9 con un servicio de confraternidad a las 9:15 de la mañana. La entrada es gratis. Confraternidad Adora 2023. 12145 Woodruff Avenue, en Ministerios Llamada Final Downey. Acompáñanos en un tiempo de convivencia y adoración al Señor. We want to remind you that our English services are held every Sunday at 7:30 p.m. online. We'll see you all there. Para todas las damas, las invitamos al servicio de damas que se realiza cada 15 días, los días miércoles a las 7:15 de la noche. El próximo servicio será en marzo 29. Para todos los que desean bautizarse, los invitamos a los bautismos que se realizarán en abril 1 a las 8 de la mañana. Para más información, pasar al centro de conexión. Bueno, esos son todos los anuncios por el día de hoy. También no te olvides de seguirnos a través de llamadafinal.com, nuestra página de Facebook, Instagram y también nuestra página de YouTube. Bendiciones, muy buenas noches a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están ahí conectados en Facebook y en YouTube. Reciban un saludo, esperando que la gracia, la bendición de Dios esté siendo derramada sobre cada uno de ustedes. Bueno, en esta noche aquí estamos. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes este mensaje de la palabra del Señor. Así que les voy a suplicar que vayan a su Biblia. Si tienes una Biblia, tómala. Si vas manejando, no la tomes. Pero los que están en su casa ahí, pueden ir al Salmo capítulo 91. Salmo 91, quiero meditar en la palabra del Señor en unos versículos de ese capítulo. Salmo 91, 1. Si lo tiene allí. Y si no, y si alguien no tiene Biblia, compártale, ayúdele ahí. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así, Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y este verso de la palabra del Señor me llama muchísimo la atención. Y dice, el verso 2 dice, diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Pero el Salmo 91, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. He querido meditar en esto porque me llamó muchísimo la atención. En primer lugar, que Dios dice el salmista, dice el escritor de este Salmo, El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, cuando escribe el escritor de este Salmo, esta es una realidad que él vivió. Los salmistas muchas veces lo que ellos escribieron lo vivieron y él vivió, pero esta es una realidad también para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo. Y la primera palabra en la cual yo quiero meditar es esa palabrita, el que habita al abrigo del Altísimo. Y busqué qué es habitar. Dice, es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Habitar es un lugar de residencia. Habitar es un lugar donde se vive. Usted allí reside, es su residencia. Es donde usted duerme, es donde usted descansa. Es el lugar de su intimidad o de su privacidad. Pero habitar, estar viviendo, estar durmiendo, estar descansando al abrigo del Altísimo. Pero, ¿cuándo se hace realidad esto? ¿Cuándo se hace realidad en la vida mía? Porque hay mucha gente, mucho pueblo que pareciera que no están bajo el abrigo del Altísimo, porque vamos a ver qué implica estar bajo el abrigo del Altísimo. Hay situaciones difíciles en la vida de mucho pueblo atormentado, mucho pueblo que,
parece que no están en el reino de la luz, en el reino de Dios, gozando de los beneficios del reino. Porque hay tanta dificultad, tanto problema. Sin embargo, el salmista dice, el que habita el abrigo del Altísimo está bajo el abrigo de Dios. O sea, ahí vive, ahí reside, ahí duerme, ahí descansa, está al abrigo del Señor. Bueno, ¿cómo yo hago realidad esta bendición? ¿Cómo yo hago realidad esta realidad del salmista? Y me acordé de una mujer que no era israelita, que vivió esta realidad. Bueno, no estaba viviendo esa realidad, pero llegó a vivir esa realidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Yo quiero que usted me acompañe al libro de Ruth. Ruth, capítulo 1 y verso 14, y ahí está la historia de Noemí, de sus hijos, del esposo Noemí, que se mueren, pero están las nueras de Noemí. Entonces, en Ruth, capítulo 1, verso 14, dice, ahí están ellas despidiendo a Noemí, Noemí ya se regresa a Israel, y dice, y ellas alzaron sus voces y lloraron otra vez. Y Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Y mira el verso 16, pero Ruth dijo, no insistas que te deje, o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré, y donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Fíjense que, no, y fíjense que Ruth expresa estas palabras, Ruth decide en su corazón, Noemí no tiene dinero, es una viuda. Se ha quedado viuda, sus hijos se murieron, no tiene nada Ruth. Está regresando a Israel peor de que como salió de Israel. Y está regresando, pero Ruth toma una decisión. Y aquí es donde se comienza Ruth, que es una moabita, no es del pueblo de Dios, pero vivió una realidad tan hermosa, tan bella, tan poderosa, que ni los israelitas la vivieron en ese tiempo. Pero mire, ¿cómo comenzó Ruth? Ruth toma una decisión. Es decir, para que los beneficios del reino de Dios, para que las promesas de Dios se hagan realidad en mi vida, es necesario tomar decisiones, hermano. Tomar determinaciones en la vida respecto al reino de Dios, respecto a la palabra de Dios, respecto a las promesas del Señor, respecto al llamado que Dios nos ha hecho. Necesitamos tomar una decisión del corazón determinados. Pero no solo tomó una decisión Ruth, o se determinó porque es decir, muchas veces yo me decido, voy a tomar esta decisión, hoy sí me voy a consagrar, hoy sí voy a buscar de Dios, hoy sí voy a ayunar, hoy sí voy a leer la Biblia de atrás hacia adelante. Pero el siguiente paso es tomar acción. Es que ahí está el asunto. Para que se haga una realidad, el que habita al abrigo del Altísimo, Ruth, primero tomó una decisión, tomó una determinación, pero el segundo paso es, tomó acción. No solo se quedó con el buen deseo, Ruth, no solo se quedó con el buen pensamiento, Ruth, tomó acción. Es decir, Ruth, Noemí regresa a Israel y Ruth va detrás de Noemí. Ella dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas yo iré y donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y viene Ruth y hace sus maletas, agarra lo que tiene y vamos, Noemí, a la acción. Muy bien, los deseos son buenos, hermano, las determinaciones, las decisiones, pero el segundo paso es accionar. El segundo paso es camina, el segundo paso es hagámoslo, el segundo paso es, muy bien, manos a la obra, trabajar. El buen deseo del corazón.
Entonces, hermano, otra cosa que vemos en Ruth, ¿por qué Ruth toma esa decisión? ¿Por qué Ruth tomó esa determinación? ¿Por qué Ruth va detrás, hermano? Y no va en unos caminos y para llegar a Israel como hoy en día, aquí que nosotros caminamos algunas distancias y hay árboles por todos lados y verde por todos lados, es desierto. Noemí no tiene nada. Pero ¿por qué Ruth va detrás de Noemí? Porque lo hizo por amor. Porque Ruth amaba a Noemí. El hermano amado, el amor a Dios me va a hacer a mí tomar decisiones, determinaciones y poner manos a la obra, amados hermanos. Ruth lo hizo por amor a Dios. Ruth fue fiel. Mire qué lindo, hermano amado. Por eso Ruth, es que vamos a ver cómo terminó Ruth. ¿Qué le sucedió? ¿Qué sucedió en la vida de Ruth? Porque ella vino, ella determinó cobijarse bajo el abrigo del Altísimo, el Dios de Israel. El mismo Dios que usted y yo tenemos. Pero hay que tomar determinaciones, hermano, tomar decisiones, determinaciones, servirle al Dios del cielo con fidelidad y por amor a Él, hermano. Por amor a Él, por amor a su obra, por amor a su palabra, por amor al pueblo de Dios, hermano amado, por agradecimiento. Y Ruth fue fiel a Dios, fidelidad a Dios, hermano amado, Dios quiere que lo amemos también, pero con el amor viene la fidelidad, con el amor viene, hermano amado, el no querer ofender a nuestro Dios, caminar en el temor del Señor, es decir, poder abandonar todo, diga todo, hermano, todo lo que no le agrada a Dios. Poder hacer a un lado todo lo que le ofende a papá, al Dios del cielo, al Dios que es tres veces santo. Tenemos que hacerlo porque lo amamos, porque mostrarle fidelidad a nuestro Dios. Ruth amaba a Noemí. Entonces Ruth viene y se refugia, porque en Moab había muchos dioses. En Moab eran hermanos idólatras, pero Ruth dice: tu Dios será mi Dios. Y ahí, oye, qué lindo. Entonces ella viene a refugiarse. Lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mire, entonces Ruth, hermano, se va con Noemí, llegan a la tierra de Israel. Ahí está la historia. Usted puede leerlo. Y en el capítulo 2, verso 12, ahí está Ruth, anda espigando, llega con un personaje ahí que la toma como esposa, pero le dice que el Señor, mire, y este es que tengo que trasladarle esto a su corazón, que el Señor recompense tu obra. Mire la bendición que profieren sobre Ruth. Porque ella tomó la determinación, la decisión, determinación de refugiarse en el Dios de Israel. Después de tomar la decisión, toma la acción, es decir, comenzó a trabajar, a hacer lo que era necesario para ese propósito. Lo hizo por amor, fue fiel. Y ahora comienza Dios a trabajar sobre Ruth. Pero primero accionó ella. Ella vino, dice, yo me voy a venir a habitar bajo la sombra del Altísimo. Habitar. Entonces, Ruth capítulo 2, verso 12 dice, que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor. Porque, hermano amado, si algo tenemos que buscar y vivir, es que nuestra remuneración sea completa de parte del Señor. Hermano, que podamos vivir la experiencia maravillosa, la realidad gloriosa del Dios vivo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, estar en comunión con Él, poder vivir cerca del Señor, hermano. Que el Señor recompense tu obra y que
tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel. Pero mire, 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 bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ah, oiga, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermano amado, si hemos sido llamados al Evangelio, somos salvos, pero refugiémonos bajo las alas del Señor. No estemos, hermano, bajo la sombra, no estemos bajo las alas del gobierno, no estemos bajo la sombra o alas de un hombre, no estemos, hermano, esperanzados en el sistema, no estemos esperanzados en lo material, no estemos esperanzados en el mundo, no estemos esperanzados, hermano, en otra cosa más que refugiarnos bajo las alas del Altísimo. Que tomemos la decisión, la determinación, como dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo. Esto es, hermano amado, es decidirse uno de corazón, tomar la decisión, tomar la determinación de vivir para el Dios de los cielos, de vivir en absoluta obediencia. Caminar en el temor de Dios. Hermano, vivir bajo el abrigo del Altísimo es apartarse de lo que no le agrada al Señor, de obedecer su palabra, de obedecer sus mandamientos, de humillarse delante del Señor, estar bajo, hermano, humillados bajo la poderosa mano de Dios, hermano, hacer lo que a Él le agrada. Somos cristianos, salvos, vamos al reino de los cielos, pero es necesario. Yo quiero vivir esta experiencia del Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es tomar la decisión en mi corazón, en mi mente, y muy bien, manos a la obra. Y hermano, ¿y qué va a hacer? Consagrarme para el Dios del cielo. Servirle al Señor por amor y serle fiel a nuestro Dios, creer su palabra, hermano, tener fe en Él, esperar en Él, hermano y hermana, pueblo de Dios. El Dios del cielo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo que hizo milagros y hace milagros. Es el mismo que hizo temblar el Sinaí, hermano, en el desierto. Es el mismo el que abrió el mar para que pasara Israel. El mismo que mandó las 10 plagas sobre Egipto. El que liberó a Israel, al que guardó a Israel por 40 días, por 40 años en el desierto. Ese Dios es el mismo de hoy. Y yo me quiero, hermano amado, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Pero se requiere caminar como Dios quiere, como Dios manda, como Dios, hermano, anhela que su pueblo camine en obediencia a Él, limpiándonos, hermano, echando fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, limpiando nuestras vestiduras, que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo lo entreguemos a su servicio. Que dejemos a un lado, hermano amado, todo lo que el mundo desea y vivir para el Dios del cielo. Ruth, ahí comenzó, hermano, la experiencia de ella de habitar al abrigo del Altísimo. Fíjese que el Salmo 91:2, y se lo leí al principio. Salmo 91:2 dice el salmista: diré yo al Señor, mire hermano, refugio mío y fortaleza mía. Hermano amado, si es que es maravilloso esto, porque vamos a ver más adelante lo que el Salmo 91:2 dice. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío. Hermano amado, refugio mío. Es el refugio, es el lugar donde Dios guarda, donde Dios preserva al ser humano. El verso 3, Salmo 91:3 dice: porque Él te libra del lazo del cazador, te libra de la pestilencia mortal.
con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo, baluarte es su fidelidad. Oiga, hermano, pero cuando yo tomo la decisión de habitar, es decir, la habitación, habitar es el lugar donde tú vives, ahí permaneces, sales, pero a incursionar, sales a aplicar, sales a evangelizar, sales a hacer la obra del Señor, pero vuelves al refugio, ahí vives, ahí habitas, ahí te mantienes, bajo el abrigo del Altísimo, bajo su sombra, cerca de Él, en el temor de Dios, hermano, creyéndole al Señor, cerca de Él. No nos salimos, ese es el lugar de donde habitamos. Ahí vivimos y a ese le dice el Salmo 91:2, refugio mío y fortaleza mía. Ahí hay fortaleza. El que está bajo el abrigo del Altísimo está fortalecido. Está fortalecido, hermano. Nada lo va a debilitar en su carne, en su espíritu, en su alma, porque está bajo el refugio del Señor. Fortaleza mía. ¿Quién en su presencia? El que habita en su presencia. ¿Cuándo se va a debilitar? Bueno, sí hay una forma que se debilite. Cuando se salga de habitar de su presencia. Entonces sí. Porque nuestra fortaleza es Dios, porque nuestra fuerza es Dios, porque nuestro poder es el Dios de los cielos, amados hermanos. Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, ¿en quién confío? Hermano, ¿y usted en qué confía? Oh, hermano, pues fíjese que alguien me va a ayudar. Hermano, ¿y su confianza? No, un abogado, hermano, y no el gobierno, hermano. Y dice el salmista, mi Dios, ¿en quién confío? Yo confío en el Dios de los ejércitos, en el Dios de los cielos, decía el salmista. Porque Él te libra del lazo del cazador. Oh, hermano, y usted dirá, ay, ¿y cuáles cazadores? Yo no veo ninguno. Hermano, hay un ejército de demonios queriendo cazar tu vida, cazando tu alma, cazando tu espíritu. Espíritu, calzando tu mente, hermano amado, hay un ejército de diablos, hermano, pero el Dios de los cielos, si yo habito, hermano, y estoy refugiado, hermano, al abrigo de Él, Él me libra del lazo del cazador. No hay demonio, hermano, que me vaya a cazar a mí y me libra de la pestilencia mortal. Mire el verso 4. Con tus plumas te cubre. Ay, qué lindo. ¿Ha visto usted las gallinas con sus pollitos, hermano? Yo he visto gallinas que cuando está fuerte la tormenta, la gallina extiende sus alas y todos los pollitos, hermano, debajo, cubiertos. Bueno, con sus plumas te cubre. No importa la tormenta, no importa la lluvia, no importa el granizo que caiga. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Hermano, ¿quién me puede hacer daño? ¿Qué me puede hacer daño, hermano? Si Dios me está cubriendo con sus alas. Escudo y baluarte es su fidelidad. Ay, hermano, si algo Dios tiene, una de las características de Dios es que Él es fiel. Fidelidad. Dios es fiel, siempre es fiel, hermano. Nunca te va a fallar, nunca te ha fallado, nunca te fallará mientras estemos bajo sus alas. Dios permanece fiel a sus promesas, a su palabra. Hermano, Él permanece fiel a todo lo que Él ha dicho, hermano amado. Si en algo podemos confiar y confiamos la iglesia de Cristo en la fidelidad de Dios. Hemos visto su fidelidad. Mire, ¿cómo vemos la fidelidad? Alguien dirá, hermano, ¿y qué es eso? Yo nunca he visto la fidelidad de Dios. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y su fidelidad la vemos cada noche. No sé cuántos años tenga de vida, 30, 15, 20 años. Bueno, son 20 años, 30 años, 40 años de fidelidad, que ha visto la fidelidad de Dios cada noche.
porque Él te ha guardado. Dios es fiel, que hace salir su sol sobre buenos y malos. Vemos su fidelidad que hace llover sobre buenos y malos. Dios es fiel. Ah, mire la fidelidad de Dios. Todos los días tenemos oxígeno para respirar. Ay, qué sabroso es respirar. Dios es fiel. ¿Has tenido abrigo? Dios es fiel. ¿Has tenido comida? Dios es fiel. Dios es fiel. Y es aquí donde comienza la realidad de vivir uno bajo el abrigo del Altísimo. Entonces, esto es algo que tú tomas la decisión. Hermano, sí, somos salvos y somos cristianos, lavados con la sangre de Cristo. Pero la pregunta, ¿estamos viviendo bajo la sombra del Altísimo? ¿Tenemos los beneficios de vivir bajo el abrigo del Altísimo? Donde todo esto que está hablando el salmista, donde te cubre, donde el enemigo no te toca, hermano. Y si se acerca, tú lo echas fuera. Tienes la autoridad y el poder y se va. No se queda ahí queriendo seguir molestando porque tú tienes autoridad. Y decirle, fue y se va, hermano. Oiga, el que habita al abrigo del Altísimo, hermano amado, dice 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora quiero decirte algo, mire, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces yo tomo la decisión, como Ruth, tu Dios será mi Dios. Yo decido hoy, yo determino en mi mente, en mi corazón y en todo mi ser habitar al abrigo de Dios. Me voy a portar bien, voy a obedecer la palabra, caminar en el temor de Dios. Me voy a limpiar, quiero abandonar lo que no le agrada a Dios. Quiero habitar, quiero vivir cerca del Señor. Esa decisión la tomo yo. Y luego Dios hace su parte. Luego Dios, cuando ve tu actitud, hace su parte. Y Dios dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, yo tomo la decisión. Y mire, morará, eso lo hace Dios, morará a la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando Dios me ve, que yo me meto bajo su abrigo, viene la sombra. Dios toma la decisión ahora de cubrirme con su sombra. Porque ya vio que estoy decidido. Ya vio que tomé acción. Ahora Dios te cubre y dice, morará a la sombra del Omnipotente. Oiga, qué lindo, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo es una decisión personal que él toma. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Es Dios tomando acción ahora. Ahora Él extiende su sombra sobre ti y vas a morar ahí. Oiga, qué lindo. Y yo quiero decirte algo con esto. Hasta aquí quiero decirte algo. Dios actúa de acuerdo a tus decisiones. Dios actúa de acuerdo a mis decisiones. Dios actúa de acuerdo a mis actitudes. Dios actúa de acuerdo a tus actitudes. Ay, hermano. Hermano, vamos al culto. Hermano, vamos a tener una lectura bíblica. Hay una apatía, hay un enfriamiento. Hermano amado, hermano, vamos a evangelizar. Hermano, vamos a trabajar para el Señor. Oiga, Dios va a actuar. Ah, pero es que hermano, esto encierra todo, por favor, hermano. Englobemos todo, hermano. Dios actúa de acuerdo a mis decisiones, a mis actitudes, a mis pensamientos. De acuerdo, hermano amado, a mis deseos actúa Dios. ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son tus pensamientos? Mis pensamientos, hermano, son... Quiero bendecir al pueblo de Dios, quiero ayudar al desanimado, quiero levantar al caído, quiero evangelizar o ganar almas para Cristo, quiero, hermano, ayudar a aquel que necesita. Mi pensamiento, hermano, es no criticar a nadie, no quiero defraudar a nadie, no quiero ofender a nadie. Oiga, Dios va a actuar de acuerdo
a nuestras decisiones, actitudes, pensamientos y deseos. Asómbrese, hermano, asómbrese, asombrémonos, hermano. ¿Sabe que hemos recibido llamadas de gente, hermano amado? Porque recibimos llamadas a través de los teléfonos. ¿Y sabe, hermano? Hay gente que dice, hermano, estoy llamando, pido oración para que Dios castigue a fulano, que lo fulmine, que le vaya mal. Oiga, y mire, y yo no estoy hablando esto por rellenar el mensaje. Yo he escuchado con estos oídos gente que pide esas peticiones. Que le vaya mal. Oiga, hermano, que esa es locura. Enajenado uno de la mente con esos deseos. Hermano amado, hermano, estar molesto con la gente, estar enojado con la gente, estar, ¿qué es eso, hermano? Yo quiero habitar al abrigo del Altísimo. Tengo que poner mis decisiones, mis actitudes, mis pensamientos y mis deseos alineados con la palabra bendita de Dios, con los deseos del corazón de Dios, con los propósitos de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios, hermano? Que usted y yo seamos de bendición a la iglesia de Cristo. Que usted y yo seamos de bendición al pueblo de Dios. Que cuando hablemos, hablemos bendición. Que no salga maldición de mi boca, hermano. Para que nos parezcamos a Dios. Porque la Biblia dice, sed imitadores de Dios, ¿sí? ¿Sí o no? Y Cristo dijo, sed imitadores de mí, dijo Cristo. Y hasta Pablo dijo, si imítenme a mí, dijo Pablo. Porque Pablo imitaba a Cristo, por supuesto. Dios actúa de acuerdo. Ahora, hermana y hermano que esté en su casa, estás en tu carro, en tu trabajo, donde quiera que estés, si tienes a alguien a la par, hazme el favor, pregúntale. Hermano, dile, ¿cuáles son tus deseos? Pregúntale, hermano. Oye, le dije, ¿cuáles son tus deseos? Pregúntale, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Cuáles son tus decisiones? Pregúntale. Mire, pregúntale, ¿qué estás pensando? Dígale. Pregúntale. Hermano. Y dígale, y pregúntale, ¿cuáles son tus deseos? ¿Qué deseas en la vida? Oye, hermano, ya hay unos deseos, hermano. Y Dios va a actuar de acuerdo a tu fe. Dios va a actuar de acuerdo a nuestra fe. Acuérdese que el Señor, a muchos enfermos que el Señor Jesucristo sanó, le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Yo pregunto, ¿tenía fe Ruth? Hermano, Ruth tenía fe. Esa fe la impulsó. Ruth había puesto fe en el Dios de Israel. Y le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Qué lindo, hermano. Dios va a actuar de acuerdo a nuestra fe. Mire, qué lindo. La verdad que me encanta esto. Y dice entonces, Dios actuará de acuerdo a nuestras decisiones, actitudes, pensamientos, deseos y fe. Sean buenos o sean malos. Oiga, sean buenos o sean malos, así actuará Dios. A favor nuestro o a veces hasta en contra nuestro, hermano. Dios entonces dice, te cubre con su sombra. Y no solo eso, porque dice aquí, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios te cubre con su sombra o nos cubre con su sombra. Y moraremos, pero esto ya Dios lo determina. Nosotros determinamos vivir, dice, como decíamos en el Salmo 91, en el verso 1, nosotros determinamos habitar al abrigo del Altísimo. Ahora Dios determina, Él determina, hermano, que nosotros vivamos a la sombra del Omnipotente, a la sombra de Él. Del Omnipotente. Esa es una decisión de Dios, que Dios toma. Y fíjese, hermano amado. Entonces Dios dice, yo
permito que vengas bajo mi sombra ahora. Ahora, ¿qué es estar bajo la sombra? Cuando Dios nos cobija con su sombra, cuando estamos morando, estamos, ya no estamos viviendo bajo el abrigo, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Te cubre, esa sombra te cubre. Escucha, esa sombra nos cubre de todos los poderes infernales que hay. Hermano, es que nuestra y no estoy hablando de hermano, oh, Dios te va a guardar de peligro, de hombres. No, estamos hablando de hermano amado, de los hombres humanos, de carne y hueso. Estamos hablando de poderes infernales. Estamos hablando de poderes, hermano, espíritus, demonios, hermano. Estamos hablando de esos poderes. Dios te cubre de esos poderes infernales. Cuando Él dice, voy a hacer que mores bajo mi sombra. Estábamos hablando de que Dios te guarda, te cubre de poderes, como dice el libro de Efesios, de autoridades, de gobernadores de las tinieblas. Dios te cubre, te guarda de estos poderes, de ángeles caídos, de espíritus inmundos, de demonios que nos quieren llevar al pecado, de demonios que te, hermano, ponen enfermedades en tu cuerpo, de demonios que te debilitan mentalmente, te debilitan espiritualmente, demonios, hermano, ángeles caídos, hermano, espíritus que no te dejan leer la Biblia, que no te dejan orar, que no te dejan consagrarte, hermano, que te mueven la cama, hermano, que te jalan la cobija, que te azotan las puertas. Y a veces solo te meten temor, no hay nada, pero te tienen temeroso o nos tienen temerosos. Dios te guarda de eso. Cuando estás bajo la sombra del Omnipotente, Dios nos guarda. No te da miedo la oscuridad, no te da miedo, hermano, las cosas sobrenaturales. Dios te guarda y estás seguro. Te vuelve valiente, te vuelve valeroso en Dios, hermana y hermano. ¡Qué maravilloso ese evangelio! Te cubre de espíritus engañadores. Cuando estamos bajo la sombra, porque la sombra nos cubre. ¿Y quién nos puede hacer daño si está bajo esa sombra? Te cubre de espíritus engañadores. Por lo tanto, Dios te va a librar de que seas engañado. Muchos han sido engañados por el diablo, hermano amado. Muchos hombres de Dios, mujeres de Dios poderosas, hermano, en palabra y en hechos, fueron engañados por el diablo. Engañaditos, hermano, y cayeron, hermano, tras las riquezas, tras tantas cosas, engañados. Pero cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, Dios te guarda, te cubre. Acuérdate, no es poder humano, no es poder mío, no es poder tuyo, no es poder de la carne, es el poder de Dios que te guarda, te va a guardar. Y no vas a ser engañado por las riquezas, por lo material, por el mundo, espíritus engañadores, por doctrinas de demonios, por enseñanzas y sabiduría diabólica satánica. Dios te guarda. Cuando decidimos primero habitar bajo el abrigo del Altísimo y Dios extiende su sombra sobre ti, espíritus engañadores, te cubre de toda clase de maldad. Porque hay maldad en el mundo, hermano, pero Dios te cubre de toda clase de maldad. Hermano, si en las iglesias cristianas los hermanos se encuentran, hermano, huevos enterrados, gallinas decapitadas, hermano, encuentran muñecos ahí con alfileres, hermano. Y asómbrese, hay iglesias cristianas donde hay brujos en el altar, hermano, alabando a Dios. Bueno, no alabando a Dios, el Señor reprenda al diablo. Según ellos, cantando, alabando a Dios, según ellos. Pero se mezclan dentro del pueblo de Dios, hermano.
Pues Dios, cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, nos cubre, nos guarda de toda maldad. Oiga, qué lindo, hermano. La verdad que sí, me encanta esto. Dios te guarda, te cubre de espíritus que causan enfermedades. Te guarda, hermano. Ahí estás, hermano, y tienes una vida en Dios, pero linda, hermano. Y tú no te preocupas por las enfermedades, no te preocupas porque el problema de esto, problema del otro, de lo único que te preocupa es de servirle al Dios bendito de los cielos, al Cristo de la gloria. Estás preocupado nada más de hacer lo que a Dios le agrada y lo que Dios te ha mandado a hacer, hermano. ¡Qué bello eso! Dios nos guarda. Es que ¿quién, hermano? Si estás en la mano de Dios, si estás bajo la sombra del Altísimo, pregunto, ¿dónde está el que te puede hacer daño? No existe. No existe. Miren, hermano. Te cubre la mente. Ay, Dios te cubre la mente. Porque usted sabe muy bien que el ataque es a la mente. Hermano, hay mentes que el diablo las tiene controladas, porque ahí está la batalla, la guerra espiritual es en la mente del hombre y la mujer. Y ahí está, y la mente, hermano. Mira, hay unas mentes, hermano, cochambrosas, ¿verdad? Ahí están, hermano. Y estamos hablando del pueblo de Dios, hermano, que no estamos hablando del mundo. Hay unas mentes, hermano, que están en el culto y todos enojados, hermano, echando hasta espuma por la boca y está en el servicio, hermano. Hermano, ¿y qué es eso? La mente. Y otros pensando un montón de cosas. Otros, hermano, hijo. Pero cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, tu mente está cubierta. Y tu mente, ahí estás. Y ahí estás en tu mente. Tú, ¿ves? Estás, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tu mente, hermano, guardada, cubierta, porque Dios te guarda. Dios te guarda. Y una mente controlada por el Espíritu de Dios. En tu mente tú recibes, ve a orar y ahí vas, obediente a orar, hermano. Y luego te habla el Señor, lee la Biblia, y lees la Biblia. Y en tu mente el Señor te dice, hoy es viernes, ve al culto. Y ahí vas al culto, hoy es viernes. Y el domingo te dice el Señor, hoy es domingo, hay que ir al culto. Y vas al culto. Y tu mente la tiene guardada Dios. Y alguien mira, hermano, esos son cuentos. Ah, ¿cómo no? Hay gente que el día del servicio no quiere ir al culto. No me diga que Dios tiene controlada tu mente. No me digas que es el Espíritu de Dios, hermano. No me digas que dejas el culto del domingo por un partido de fútbol y que es el Espíritu que te controla la mente. Una mente controlada por el Espíritu. Tu deseo, el deseo de tu corazón es acercarte, buscar el rostro de papá, adorarlo, bendecirlo, darle la gloria, hermano. ¡Vivir para Él! Pero Dios te guarda la mente y te cubre el corazón. Un corazón limpio. Acuérdense que lo que Dios quiere son corazones limpios. Hermano amado. Él te cubre el corazón, te guarda la mente y te guarda el corazón de tomar malas decisiones. Te cubre, como la sombra del Altísimo está sobre ti, te cubre del ladrón que viene para robar, matar y destruir. El ladrón no te robará nada de lo que Dios te ha dado. El ladrón no te robará, hermano, la paz, no te robará el gozo, no te robará la estabilidad emocional, no te robará la fe, no te robará el ánimo, hermano. No te robará, porque Dios te cubre con su sombra.
fíjese que es más, es más. Si estamos bajo la sombra del Altísimo, el enemigo ni se acercará. ¿Cómo se va a acercar si ahí está el Señor? Hermano, ni se acercará si está bajo la sombra del Altísimo. Pero hermano, hay algunos que como no están bajo la sombra del Señor, es decir, nos salimos, porque estamos hablando de habitar al abrigo del Altísimo, habitar. Entonces yo decido estar cerca, yo decido no apartarme, no salirme, ni a la derecha ni a la izquierda, quiero estar cerca, quiero habitar al abrigo. Entonces Dios te cubre con su sombra. De eso estamos hablando. Entonces, el enemigo ni se acercará a ti. Hermano, yo pregunto, porque si un árbol natural, fíjese, un árbol natural, tú buscas la sombra porque andas fatigado por el sol. Si un árbol natural, físico, de esos arbolitos, te da sombra y te sientes refrescado bajo esa sombra, y tú dices, ay, qué rica brisa en esta sombra de este árbol, te da descanso. Algunos se duermen bajo el árbol, hermano. Te da descanso un árbol natural. Te quita la fatiga un árbol de esos. Te reanima, hermano, y te levantas para seguir adelante en el camino. Te da vida, ¿verdad? Eso lo hace un árbol natural. Pregunto, ¿cómo será o cómo es estar bajo la sombra del Altísimo? Vas a tener vigor, hermano. Vas a tener ánimo. Vas a tener buenos deseos, vas a tener fuerza, fortaleza de Dios, hermano. Vas a tener poder y autoridad de lo alto del reino de los cielos para seguir adelante. No necesitas que nadie te anime, no necesitas que nadie te empuje, no necesitas que nadie te esté llamando, no necesitas que nadie te esté corrigiendo. Está bajo la sombra del Altísimo, eres como árbol plantado junto a corrientes de agua. Oiga, que la savia que te da vida es Cristo, hermano. La presencia, la realidad del Dios de los cielos en la vida nuestra, en esta tierra. Hermano amado, bajo la sombra. Si es que en la presencia de Dios, y yo no me canso de decir, hermano, en la presencia de Dios, ¿qué hay? Plenitud de gozo. Delicias a su diestra. Salmo, le voy a leer el Salmo, capítulo 36 y verso 7, dice: miren lo que es morar bajo la sombra del Altísimo. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Ah, que hay en la presencia, bajo la sombra del Altísimo, misericordias. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Qué lindo es Dios, hermano. Grandes son sus misericordias, nuevas cada mañana. Su fidelidad cada noche. Dios es grande, grande. Dice la Biblia que la misericordia triunfa. Oiga, las misericordias de Dios triunfan sobre el juicio. Ay, yo quiero estar bajo la sombra del Altísimo, hermano. Porque las misericordias de Él son grandes y triunfan sobre los juicios de Dios. Entonces, estoy bajo sus misericordias, no bajo los juicios de Dios. Miren lo que es estar bajo la sombra del Altísimo. Salmo 57:1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. Porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Oye, hermano amado. Ah, mire qué lindo. Hay refugio ante la destrucción en este mundo.
Por eso caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegará mortandad. Claro, hermano, está bajo la sombra del Altísimo. Me gusta el Salmo, mire, 57:1, lo voy a leer de nuevo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. Hay quienes, hermano, hay quienes su alma es para una mujer. Te amo con toda mi alma es tuya. Oiga, no, hermano amado, el salmista se refugiaba su alma en Dios, hermano. En ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pase la destrucción. Oh, porque hay destrucciones. En esta vida, en el mundo espiritual, en lo físico, hay destrucción. Pero mi alma está segura en Dios hasta que pase la destrucción. Lucas 1:35. Mire, Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire, hermano amado, aquí le están anunciando a María, hermano, el nacimiento del Mesías, del Salvador del mundo, que hay bajo la sombra, habitar bajo la sombra del Altísimo. Se vive el poder sobrenatural de Dios. Se vive el poder sobrenatural de Dios. No es un evangelio de comida y bebida y de conocimiento, sino de poder de Dios, hermano, como decía Pablo. Bajo la sombra del Altísimo se vive el poder sobrenatural de Dios. Se reciben promesas de Dios. Porque allí se le prometió a María el nacimiento del Mesías. Promesas que Dios cumplirá fielmente. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Entonces, hermano, le leo otro salmo, Salmo 63:7 dice: porque tú, le dice el salmista a Dios, has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto con gozo, o canto gozoso. ¿Qué hay en la sombra? Hermano, ¿qué hay en la sombra del Altísimo? Gozo. El que está bajo la sombra, hermano, el que está bajo la sombra del Altísimo tiene gozo. Tiene gozo. Se goza en las pruebas. Se goza hasta estando enfermo, se goza. Se goza en medio de los problemas. Se goza por todo. Hablan de él y está gozoso, hermano. Lo desprecian y tiene gozo. Hermano amado, le hacen caras y tiene gozo. Y como usted en la presencia de Dios bajo la sombra del Altísimo, ve a aquel todo empurrado que le hace caras, hermano, y dice: pobrecito, este es lo que se está perdiendo por no estar bajo la sombra del Altísimo, hermano. Hay gozo. No es, fíjese que no es alegría, es gozo. La alegría es pasajera, la alegría es, hermano, uno está alegre viendo, qué sé yo, hermano, un concierto, viendo un partido, viendo, hermano, hermano, lo que sea, una película, tiene alegría en un hermano, en una boda, tiene alegría en un cumpleaños, tiene alegría en la reunión de los hermanos, pero el gozo de Dios, hermano, te acuestas a dormir, tienes un gozo, hermano. Y te despiertas y tienes un gozo. Y trabajas para el Señor y estás cansadísimo y tienes un gozo. Gozo de Dios. Es diferente, amados hermanos. Vivir la vida con gozo, qué maravilloso. Es que no hay cosa más linda. Y dice aquí, hermano, mire el salmista: y a la sombra de tus alas canto gozoso. Ay, mire, y no hay cosa más linda que cantarle a Dios con gozo, hermano. Y por eso hay gente en las iglesias, levanta las manos, se despeina el hermano amado, se hace piruetas ahí, tiene gozo. Y los que no tienen gozo, criticones, hermano. Ay,
¡Qué ridículo! ¡Ay, hermano! Te estás perdiendo la vida de Dios. Nos estamos perdiendo la vida de Dios. El que tiene gozo le vale que lo critiquen, hermano. Dice, David decía, yo lo hago para mi Dios. Sí, hermano. Y dice, cantaré. Dice, cantaré gozoso. Qué precioso. El gozo no es lo mismo que la alegría. El gozo es permanente. O es un estado permanente interno. Interno. Salmo 91:6 dice, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Entonces nos libra el Señor de las pestes y de la destrucción. Salmo 91:7. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Mi hermano, el que está bajo la sombra del Altísimo permanece de pie ante toda adversidad. Caerán 1,000 a tu lado, 10,000, pero tú permaneces de pie y firme en el Señor. Porque Dios te sostiene, Dios te guarda, hermano. A su nombre, en el nombre del Señor, permaneces firme. Salmo 91:8 dice, verso 8. Con tus ojos mirarás, porque esto es morar bajo la sombra del Altísimo, hermanos. Todos los versos del Salmo 91, 6, 7, 8, todos los versos. Dice, el verso 8, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Bajo su sombra veremos cómo les va mal a los que obran mal y muchas veces aunque se llamen cristianos. Porque a muchos les va mal por no, hermano, no buscar el abrigo del Altísimo. Por lo tanto, la sombra no los alcanza. Y les va mal, hermano, por andar obrando mal. Porque yo he conocido gente que llamándose hermanos, dice Pablo, le dice a los corintios, ¿verdad? Si alguno llamándose hermano es idólatra, mentiroso, esto y lo otro y lo otro. Porque hay, había en el tiempo de Pablo y hoy algunos también, hermano. Pero usted y yo somos de los que habitamos bajo la sombra del Altísimo. Usted y yo hemos propuesto en nuestro corazón, hermano, habitar al abrigo del Altísimo y por lo tanto la sombra del Altísimo nos cubre, nos tiene rodeados, nos tiene guardados. Qué lindo, ¿eh? Estamos viviendo, estamos gozando, experimentando las bendiciones de Dios del cielo. Verso 91:9 dice, porque has puesto al Señor, tú, hermanos, usted, hermana, pueblo de Dios, dice, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación, dice hermano amado, es decir, lo hemos puesto como nuestra morada. Lo hemos puesto, hermano, que estamos morando, habitando, a su sombra, es nuestro refugio, es nuestra zona de confort, es nuestra zona, hermano amado, donde estamos seguros. Nosotros hemos puesto a Dios nuestro refugio, nuestra, hermano, nuestra vida de intimidad ahí cerca del Señor. Y dice, por cuanto has puesto al Señor, que es mi refugio al Altísimo por tu habitación. Entonces Dios te dice esta noche, no te sucederá ningún mal. No te sucederá ningún mal. Ni plaga se acercará a tu morada. Vaya hermano, esto Dios te dice, iglesia de Dios, pueblo de Dios, no te sucederá ningún mal. Ni plaga se acercará a tu morada, porque tú has puesto al Señor, que es nuestro refugio, al Altísimo, por tu habitación. Por lo tanto, los días que vienen serán de bendición. Los días que vienen serán de gloria. Los días que vienen serán de, hermano, de conquista. Los días que vienen serán mejores, hermano.
veremos la gloria del Señor en la vida nuestra. Viviremos tranquilos y seguros, con gozo, con paz, con alegría. Hermano, en el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero en esta noche terminar con ustedes y hacer una oración, si oras conmigo ahí en este momento. Y nos decidimos, hermano, a habitar al abrigo del Altísimo. Ahí levante su mano si puede hacerlo. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, bendito Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche, Padre, nos convenimos y declaramos, Señor amado, vamos a buscar el abrigo tuyo, el abrigo del Altísimo. Padre, queremos estar cerca de ti, buscar, Señor amado, esa intimidad contigo. Padre amado, y tú, Señor, permítenos estar bajo la sombra tuya. Nosotros decidimos habitar bajo tu abrigo y tú, Señor, extiende tu sombra y que bajo tu sombra estemos seguros, viviendo una vida plena, una vida de victoria, una vida, Señor amado, como tú nos has llamado a vivir, una vida de vida en abundancia, de conquista, siendo más que vencedores. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, a la iglesia de Cristo, hombres y mujeres. Bendigo los hogares, bendigo las familias, bendigo las mentes. Padre, ayúdanos a todos, que todos, Padre amado, podamos vivir al abrigo del Altísimo y esa sombra nos cubra a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Esperamos que te conectes para nuestro próximo culto al aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono, área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.